J'appelle NSOS à toutes sortes d'organisations pour clarifier ce tragique événement. Le chiffre officiel que nous connaissons tous que par les médias, c'est 15. Et pourtant, ce n'est pas vrai, c'est plus de 15. Nous comptons environ 87 morts. Moi, j'ai perdu mon frère. Cela m'a fait beaucoup mal, cela m'a traumatisé. Aujourd'hui, mon frère est porté disparu, je ne sais pas où se trouve. Je n'ose même pas encore dire à la famille que mon frère est mort. Ils ne savent pas, ils savent qu'il est portant alors qu'il est mort dans l'eau. Qué barbaridad, es que esto es un sin cesar. Es el trabajo constante de todos los días, la tensión que tienen pues los hombres y mujeres de la Guardia Civil, están haciendo cumplir la ley y cumpliendo la ley, ¿no? Allí en la verja, en la valla y en todo, que es Ceuta, ¿no? Lo que pasa es que, fíjese, don Arsenio, si han cruzado 200, vamos, si el intento del que hablamos con 14 fallecidos es el de unos 250 inmigrantes que intentaban cruzar la frontera por tierra y mar, y luego están las ONGs que han organizado enorme escandalera, consideran que, y denuncian que ustedes utilizaron bolas de goma cuando la gente se encontraba en el agua. Eso es completamente falso, porque eso sería inhumano. Y yo no creo que haya ni un solo guardia civil que utilice como blanco a un ciudadano que está tratando de subsistir nadando como puede. No creo que haya ningún español que crea que la Guardia Civil, ningún guardia civil de España, fuera capaz de eso. Vea qué repugnante sí. Que pueda haber nadie que desde la distancia, ¿verdad?, que desde la distancia pueda hacer ese tipo de declaraciones. Don Arsenio Fernández de Mesa, es siempre un placer y un honor tener al director general de la Guardia Civil. Un saludo afectuoso. Muchísimas gracias a la cadena COPA, Cristina, y muchas gracias y buenos días. Adiós. Cuando se habla de lo de la playa del Tarajal, hasta que uno no va a la playa del Tarajal, da la sensación de que este es un sitio recóndito, perdido en algún lugar de África, y la gente no es consciente de que esto pasa delante de un puesto fronterizo, frente a una parada de taxis y cruzando la calle de una cafetería. Es que estamos hablando de que esto pasa en pleno, no diría centro de Ceuta, pero en un sitio perfectamente transitado y habitado. Pues nada, esa mañana me encontraba yo en el puesto fronterizo, en la parada de taxi, como todas las mañanas, lo suelo hacer, y esa mañana pues había un poquito más de meneo, más de... Y bueno, nos dimos cuenta de que había muchas personas que miraban al mar. Entonces, unos compañeros y yo dejamos los taxis y fuimos a ver lo que había. Y eran, pues sí, una entrada de subsaharianos, que bueno, una entrada de subsaharianos que suele haber diariamente o... Menudo, vamos, suele entrar. Ya una vez que vinieron la Guardia Civil o la policía, vaya, ya se puso la cosa un poquillo más complicada. Se puso la cosa más complicada porque nos dimos cuenta de que, bueno, empezaron a lanzar, bueno, a disparar, no sé si era humo, pelota, no lo sé exactamente. Y entonces pues vimos como los subsaharianos se ahogaban, ¿no? Había gente que le gritaba a la Guardia Civil, oiga, 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 que se están ahogando, que se están... diciéndome, Elena, los han matado, nos han disparado. Y yo le decía a Nabil, pero ¿qué te pasa? ¿Qué os han matado? ¿Qué pasa? Me decía, estamos en la frontera de Ceuta, hemos intentado entrar, hay muchos compañeros muertos.
empiezo a llamar a compañeros y al rato nos llama Desiré. Desiré estaba en la playa, estaba herido, había recibido un pelotazo en la cabeza y nos dice, Elena, nos han masacrado, estamos súper mal. Entonces, en ese momento empezamos a llamar a los medios, pero nadie nos creía. Entonces, aquella mañana, cuando recibimos el teletipo que simplemente daba salida a lo que decía la nota de prensa oficial de la policía, nosotros, como siempre, no nos lo creímos. Y antes de publicarlo tal cual, como suelen hacer los grandes medios de comunicación, lo que hicimos fue tirar de nuestras fuentes. Nuestras fuentes que normalmente nos dan esa otra versión no oficial, esos testimonios sobre el terreno de lo que realmente estaba pasando. Y muy pronto nos dimos cuenta de que los testimonios sobre el terreno no sostenían la versión oficial. Más bien eran muy diferentes, radicalmente diferentes. Esta vez no ha sido la policía marroquí, porque están acostumbrados a que la policía marroquí actúe de una forma muy contundente, pero en este caso decían que ellos no habían sido, que ellos les habían ayudado, pero que la Guardia Civil era quien había disparado más. Estaban muy sorprendidos y muy afectados porque se acababan de morir muchos de sus compañeros en la playa. Llegó allá un chile de bala en caoutchouc y de gas lacrimogène. Y dice, ils ne tiraient pas au hasard. Oui, parce qu'ils tiraient. C'est vrai, ils tiraient dans le temps, mais avant de tirer, ils visaient nos bouées de sauvetage dans les vaisseaux. Ils perçaient bien. Donc quand ils tirent, ils perçaient. Está a punto de cumplirse una semana, quién lo diría, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Desde la mayor tragedia migratoria registrada en nuestra ciudad en los últimos 10 años. Habíamos alcanzado el tétrico techo de 6 muertos en la frontera en el 21 de septiembre de 2005. Sin embargo, como saben, la semana pasada, pues todo aquello de lo que teníamos constancia casi casi se desbordaba. Al margen de la conmoción y del drama humano que supone, y yo creo que eso es lo único que estamos todos de acuerdo, la muerte de 15 personas que buscaban una vida mejor. Lo cierto es que en las últimas horas está habiendo bastante polémica con respecto a la actuación del Instituto Armado. No hay nada que ocultar y la actuación de la Guardia Civil en este día en Ceuta ha sido impecable y yo lo reitero, vamos, y lo mantengo. Está a punto de amanecer y en la frontera del Espigón se escuchan gritos y disparos. Y en esta imagen, mira dónde van tres, mira. Observamos cómo algunos inmigrantes están ya en aguas españolas, superada la avalancha, pero a punto de ser capturados por los agentes. Fue muy importante en aquel momento, ¿no? Que fue una persona de Ceuta que se encontraba en ese momento en el Tarajal y que grabó aquello, porque si no hubiera sido por ese testimonio y esa grabación, seguro que se seguiría defendiendo que el problema fue de los emigrantes y de Marruecos y no de España, como pasó en el 2005, cuando también intentaron pasar un grupo de emigrantes aquí en Ceuta el 29 de septiembre del 2005 y en Melilla anterior y posteriormente. Entonces hubo muertos y todas las responsabilidades se le cargaron a Marruecos, cuando realmente hubo también responsabilidades por parte de España. Interior rectificó y dijo que sí, que había utilizado pelotas de goma. A partir de ahí empezó un proceso de contradicciones constantes hasta la versión actual, que se puede acercar más a la de los inmigrantes, pero que todavía no llega a ser la de los propios supervivientes, ni siquiera la de las imágenes. A fin de frenar su avance, se lanzaron los medios para delimitar la traza fronteriza en el mar, con la orden habitual de que siempre hubiese varios metros entre el lugar de impacto en el agua y los propios inmigrantes para no alcanzarlos. Todos los lanzamientos se hicieron desde tierra, siendo la distancia superior como mínimo a los 25 metros, de acuerdo con los protocolos de utilización de los medios antidisturbios. Seamos conscientes de una cosa, ellos dicen, y el capitán lo dijo en su momento a preguntas de la juez, que era tiro tenso, es decir, con
apuntaban para dar en el agua y marcarle una línea con las bolas de goma a los migrantes. Ya, y la pregunta que uno se hace es, ¿y era factible que esos señores viesen esas pelotas? O sea, imaginémonos, una pelota que pega un bote en el agua y sigue, en el medio de la madrugada. Todavía no había despuntado la luz de día y ellos ven esas bolas. ¿Tenía algún sentido si no era otro que darles? Ces gens ne tiraient pas de ce côté. Ils tiraient directement sur des gens. Directement sur des gens qui étaient... Parce qu'il y avait une masse. Nous qui avons pu traverser quand on nous a mis là, il y a une masse qui est encore derrière, qui est en train de venir. Et c'est comme ça qu'ils sont en train d'arriver à la plage. On tire sur eux directement. Et pour ceux qui sont dans l'eau, on tire dans l'eau. Pour ceux qui sont dans l'eau, on tire sur eux. Y es como que la mayor parte se noie en l'eau. Yo creo que ahí es donde todo el mundo reacciona y donde el gobierno pues, no tiene más remedio que dar la cara y explicar que efectivamente pues, habían tomado una serie de medidas y que tenían que ver cómo esas medidas habían causado un impacto en esas muertes. La Guardia Civil en ningún momento disparó contra esas personas pelotas de goma, que quede claro. Las utilizó como elemento disuasorio. Yo dejé claro en la Comisión de Interior del Congreso que 23 subsaharianos llegaron a la playa del Tarajal, sanos y salvos. ¿Cree usted que si la Guardia Civil hubiera querido impedir que llegaran sanos y salvos, no lo hubiera impedido? Esa es una calumnia que usted lanza sobre la Guardia Civil y desfigura los hechos absolutamente. Ils sont là, des Espagnols, ils sont là dans le petit chalut. Ils sont en train de tirer sur ceux qui sont dans l'eau directement. Un nombre fou, on était 30-40. Pour la première vague, mais il y a des gens qui nous suivent directement derrière nous. Et là, on se met à tirer sur nous. Pour ceux qui ont la chance, les balles ne t'arrivent pas. Pour ceux qui ont la malchance, tu reçois la balle sur le corps et tu ne peux pas suivre. Généralement, ce sont des balles en caoutchouc qui lancent, ils tirent sur vous, ça vous étouffe dans la mer. Les bales de goma, les escopetes de bales de goma, són armes molt potents. De fet, són armes de guerra. Està documentat a nivell internacional que s'han utilitzat a conflictes com Israel, Irlanda, Afganistan. I per fer-nos una mica una idea del potencial lesiu que tenen, les boles de cautxú surten a 200 metres per segon, és a dir, 720 quilòmetres per hora. Estem parlant d'un potencial que s'ha documentat amb casos de morts, de lesions realment greus, i per tant, tots els agents que manegen aquestes armes coneixen el potencial lesiu, és algo conegut, són armes molt antigues, i que per tant hi ha tota una literatura mèdica, militar i civil, d'ús tant a nivell policial com a nivell militar. Portar Orquinaona, que hay una ambulancia, que la ambulancia no puede venir. Que la ambulancia no puede pasar. ¿Amor? ¿Aquí? ¿Amor? ¿Pasa Orquinaona? Agua tengo. Y agua y hielo. Agua y hielo. ¿Qué te estaba ofreciendo? Aquestes escopetes tenen, a més, una particularitat que les fa especialment perilloses, i és que aquí s'utilitzen com a arma de dispersió de masses,
però com disparen a distàncies tan llargues, el fet de que una mínima desviació, per exemple, en la quantitat de pólvora en el cartutx, o una mínima desviació en el centre de gravetat del projectil de cautxú, fa que a llarga distància la trajectòria sigui completament erràtica, sigui molt difícil apuntar amb precisió. I fer precisions a nivell de metres és absolutament impossible amb aquest tipus d'armes. Evidentemente, estas pelotas no están diseñadas para su uso en agua, están diseñadas para un uso en terreno, con unas prevenciones que en su día el capitán, cuando declara, a pregunta de la juez, él dice claramente que hay un protocolo en el cual no se puede disparar al cuerpo de una persona a menos de 25 metros, que hay que disparar al suelo o a cualquier superficie para que lleguen rebotadas las pelotas, porque si no podrían causar graves lesiones. Pero estas pelotas no están preparadas ni están diseñadas para utilizarse en agua. Tanto es así que no existe un protocolo de agua. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué la Guardia Civil, que tiene que reprimir esos accesos por el agua, tiene unos equipamientos que incluyen esas pelotas si no las están usando de forma constante en el agua? Y si la están usando de forma constante, ¿por qué lo que no hay es un protocolo para su uso? Algo que podamos contrastar para ver si se lo saltaron o no. Es más, hay una frase que nunca se me va a olvidar del capitán, que la dijo declarando ante la propia Guardia Civil. Disparé tres bolas con un arma para que mi gente me viera involucrado. Y la pregunta que a uno le surge es, ¿por qué los guardias civiles tenían que ver a su jefe involucrado en el disparo de bolas? ¿Era porque era algo excepcional o porque era algo que había que hacer o que él decidió que se hiciese, pero que los guardias solo lo iban a hacer si veían al jefe haciéndolo? Esto es como saltar al abordaje en una batalla naval de las antiguas y el capitán va el primero y todo el mundo le sigue. Esa es la sensación que da y la pregunta es, ¿era eso necesario y por qué? Sí que se consiguió una cosa, que es que se prohibió en una instrucción interna el uso de pelotas de goma para intentar repeler intentos de entrada en el agua, que era algo que antes tampoco se podía hacer porque no viene regulado en ninguna normativa se contempla este caso, porque obviamente disparar pelotas de goma hacia personas que están nadando y que muchos no saben nadar es peligroso. Pero se consiguió que al menos se dijese esto no se puede volver a hacer. Sí que se puede hacer en tierra, sí que se puede, entonces, por lo menos crear un protocolo para que la Guardia Civil sepa qué puede hacer y qué no, que ellos mismos lo están solicitando, ellos mismos no saben qué hacer. No existe un protocolo como tal, o al menos como nosotros lo estamos demandando que haya, porque nosotros lo que estamos pretendiendo son unas normas muy claras, muy concisas, de cómo se tiene que actuar ante cada incidente que está ocurriendo. Porque las imágenes, los hechos se repiten día tras día. Son personas que están subidas a la valla, son personas que intentan llegar a nado, son personas que de una manera masiva intentan acceder. Es decir, está muy localizada el modus operandi o cómo se organizan ellos para intentar entrar. Con lo cual, un protocolo de que avise cómo se tiene que actuar en cada caso, sin duda ayudaría. Y que no sea la improvisación la que se adueñe de la situación. ¡Coge el extinto! ¡Ortiz, coge el extinto! ¡Váciaselo! ¡El extinto atrás! ¡Adentro! ¡No, no! ¡Adentro! ¡Adentro hay una boya! Protocolo hay y es muy claro al respecto, y en ese momento también la había. No sabemos todavía las causas ya dictaminadas a la justicia, las causas que conllevaron la tragedia, pero el protocolo existe y se cumplió. No, porque si no habría habido ya represa, habría habido actuaciones en contra d'ells a nivell de la Guàrdia Civil a part de la justícia. Els diferents protocols policials que hi ha són diferents, però tots tenen en comú, un, que no es preveu aquest ús en un medi aquàtic, perquè estem parlant d'una situació francament perillosa, i segon, és una arma d'últim recurs, és una arma militar, pensada originàriament per un conflicte armat.
I, per tant, l'utilització d'aquest tipus d'armament seria, per exemple, cito el protocol de Mossos d'Esquadra, policia catalana, només en el cas de que hi hagués un risc greu per la integritat, o bé de terceres persones o bé dels propis agents. Per tant, en aquest cas, evidentment, no estaria justificat. El lanzamiento de esos medios de dotación fue acorde a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, que están recogidos, como sus señorías saben, en la vigente Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No hay que perder de vista que en esos momentos los inmigrantes estaban enfrentando a los marroquíes con palos y lanzándoles piedras. El principio de congruencia fue debido a que la respuesta a los agentes fue provocada por la actitud beligerante de los atacantes, la oportunidad por la ansiedad de respuesta inmediata y la proporcionalidad, puesto que se usó la fuerza estrictamente imprescindible. La Guardia Civil lanzó un vídeo montado y editado de lo que había ocurrido. En este vídeo, sobre todo, se veía la llegada de estas personas, que es bastante impresionante porque eran muchos, su introducción en el agua, pero a partir de ahí se corta y de repente ya aparecen unas imágenes en las que algunos de los inmigrantes están lanzando piedras. No se contextualiza, pero sí que se ve un cambio brutal de la noche y el día. Se ve que han pasado horas de entre medias. Entonces nos damos cuenta, porque no hacía falta un análisis muy exhaustivo, de que lo que habían hecho era recortar el momento en el que realmente había ocurrido algo. Nos confirman que sí que está editado, aunque el ministro llegó a decir que no estaba editado. Y finalmente, después, días después, el ministro del Interior publica supuestamente todas las imágenes que tienen. Quand je commence à reprendre connaissance, je me rends pas compte. J'entends seulement les gars sont morts. J'entends juste, parce que jusqu'à ce moment-là, j'étais bouleversé. J'entends juste les gars sont morts. Et on commence à ramener les corps devant moi. Es verdad que en un momento sí que hubo como una niebla densa de humo, ¿no? Digamos, una niebla densa de humo, no sabemos si eran botes de humo, supongo que eran botes de humo, pero la verdad que se veía poquito, y eso, pienso yo que eso le daba mucho más miedo a la gente que estaba dentro del agua, daba mucho miedo, daba como, sé, parecía un territorio de guerra. Recientemente hemos tomado declaraciones a distintos guardias civiles. Concretamente, en la segunda de las declaraciones sí declara uno de los guardias civiles que reconoce, a preguntas de la juez, haber sido él el que lanzó el bote de humo. Pensamos que no solo se lanzó uno, sino que más botes de humo. En su momento el capitán dijo no tiene ningún sentido lanzar botes de humo porque en el momento que impactan el agua se hunden. Sí, eso tiene una cierta lógica, pero el bote de humo explota en el aire y empieza a esparcir estos productos que son
tóxicos que son para disuadir a la gente, para disolverla en manifestaciones, y esto evidentemente ha podido ser una de las causas que generara todo ello. Se utilizaron, como he dicho, material antidisturbio consistente en el lanzamiento de pelotas de goma y además unos fumígenos que no funcionan en el mar, porque al mojarse, al contacto con el mar, se mojan y no echan humo, que al parecer lo único que pretendían era, al echar el humo, intentar también delimitar cuál era la imaginaria línea fronteriza en la mar, que prolongando el espigón sería la delimitación de las aguas territoriales marroquíes y españolas. Evidentemente, nosotros también somos conscientes de lo que dice la autopsia, la gente se ahogó. Bien, ¿por qué se ahoga la gente? Porque, entre otras cosas, lo que se les generó fue un pánico y en lugar de reconducírseles hacia la playa, se les echa hacia afuera y la gente sale nadando hacia afuera y se ahogan, claro que se ahogan. Pero eso es lo que ellos no habían previsto o no tuvieron la capacidad de preverlo. Sin embargo, tenían que haberse representado que el resultado iba a ser ese. Porque si una persona que no sabe nadar bien se mete en el agua, está en situaciones difíciles, extremas y se arriesgan mucho. Sí, tampoco considero que a lo mejor hayan sido culpa de ellos. Es que hasta que la justicia no se decante, opinar es opinar. Y las opiniones libres son, ¿eh? Entonces, hasta que la justicia no se pronuncie, pero son situaciones, son personas que están en situaciones extremas y que se juegan la vida a diario, como vemos todos los días en los telediarios, para conseguir su objetivo. Y no le importa jugarse la vida para conseguirlo. Es evidente que una vez comprobado lo sucedido, pues seguramente hubiera sido mejor, por supuesto, no haber lanzado las pelotas de goma, sobre todo porque no sirvieron para lo que era, para lo que se utilizaron, que era para disuadir. Pensamos que actuando de otra manera y dotando a los agentes con otros medios se podían haber evitado o por lo menos que no se vuelvan en un futuro a dar circunstancias como la que se dieron ese día en la playa del Tarajal. Normalmente, en cualquier país democrático, ante un hecho de estas características, la primera víctima política sería el ministro del Interior, que es el máximo responsable de los hechos. Y después para abajo. Aquí no ha pasado nada de eso. Lo que se han dedicado es a cambiarnos el tablero de juego y las versiones que han ido dando. Unos meses antes, en septiembre, hubo un intento de entrada muy similar y no utilizaron pelotas de goma, entraron 91 personas. Después hubo declaraciones desde delegación del gobierno diciendo que esto no podía ser, que este punto era muy sensible, que podían entrar, es cierto, que pueden incluso ir casi andando y cruzar si está la marea baja. ¿Qué ocurre? Hay fuentes que nos dijeron que se había dado una orden superior anterior diciendo que no podía entrar ni uno más por este punto, que había que hacer lo que sea, pero que no podían entrar de esta forma y que había que evitarlo. Parece que hubo algo entre medias de estos dos intentos que establecieron que tenían que ser más contundentes la Guardia Civil. No está confirmado. Cuadra con respecto a la diferente forma de actuar de un lado de un intento y otro. En el primer intento que entraron avisaron a Cruz Roja y a Salvamento Marítimo, estaban preparados para actuar. En el segundo no avisaron a nadie, cuando lo suelen hacer. Estaba la Guardia Civil, pero con una embarcación de Salvamento Marítimo que no se puede acercar a la zona donde estaban estas personas. Si hubiese estado la Cruz Roja, hay dos preguntas. Una, ¿hubiesen lanzado pelotas de goma delante de la Cruz Roja? Dos, quizá la Cruz Roja les podría haber salvado. Si tenían constancia de que a las 4, 4 y media estaba entrando un nutrido grupo de personas porque tenía unos sensores térmicos y unos radares determinados, ya les tuvo que haber dado tiempo por lo menos a avisar a Salvamento Marítimo. Pero no lo hicieron y sin embargo tuvieron unas 2 o 3 horas de margen para planificar ellos su acción, que no era salvar vidas humanas, sino de intentar de la forma más expeditiva posible que no entraran. Y en cuanto a la actuación nuestra de la Guardia Civil, nosotros, la Guardia Civil lo que ha hecho es intentar de que no accedan los inmigrantes. No, ¿cuál es el problema que sale de esto? Es que hay un grupo organizado de personas, las mafias que mueven a los inmigrantes y que se lucran de ello, tanto en los pases desde la África subsahariana
hasta Ceuta, como después, una vez que pasan a España, que los utilizan, incluso estas mismas mafias también prostituyen a las propias mujeres subsaharianas en todos los puntos de España, que esas mismas mafias nadie hasta ahora le haya reprochado nada, y se le reproche a los guardias civiles que hayan intentado de cumplir con su obligación, que es no dejar de pasar a los inmigrantes hacia Ceuta. Y nosotros estamos para cumplir la ley. Uh-huh. Otra cosa sería que no la cumpliéramos, lo dejáramos de pasar, entonces estaríamos cometiendo un delito. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos nosotros? Sí. Si lo dejamos de pasar, cometemos un delito. Y si no lo dejamos de pasar, se nos está diciendo que también hemos cometido otro, no sé. Si una persona está en peligro en el mar, lo más normal, y la ley lo reconoce como tal, es que se le presta auxilio, no que se le intente aumentar la dificultad que está teniendo al querer sobrevivir en el mar, que es tan difícil. Entonces, lo que se está pidiendo no es nada imposible. Solamente es que si tú ves a una persona que está ahí luchando por sobrevivir, por llegar a un sitio que piensa que va a tener mejores condiciones de vida, que tú la ayudes, ¿no? Por lo menos a ella. Una vez que esté ya en la ciudad, legalmente, gestiona con esa persona lo que haya que gestionar legalmente. Pero en ese momento hay que prestar ayuda. Sur ha sido durante muchos años el lugar del no derecho. Ha sido el lugar donde el derecho se detenía justo a las puertas de la valla. Hasta tal punto es así que el Ministerio del Interior, en el Congreso de los Diputados, se atreve a decir, en febrero del 2014, que hay una zona del Estado español donde no se aplica la ley, porque se retrotrae la frontera. Hay una zona de la playa de Ceuta que es la frontera donde no se aplica la ley española. Esto evidencia muy bien cómo ese territorio de la frontera es el territorio del no derecho. Ese es un concepto operativo que, para cumplir el mandato legal, se efectúa en Ceuta y en Melilla, precisamente porque Ceuta y Melilla tienen unas características que no tienen ningún otro perímetro fronterizo. Y es evidente que esa singularidad, esa especificidad de Ceuta y Melilla debe ser tenida en cuenta a la hora de practicar operativamente, de desarrollar operativamente el cumplimiento de la legalidad. No se puede pretender aplicar la ley de la misma forma en Ceuta o en Melilla que en otros lugares que evidentemente no tienen nada que ver. Hasta el momento lo que la Guardia Civil sostiene es que esta gente nunca ha entrado en territorio español, porque para entrar en territorio español tendrían que sobrepasar la línea establecida por los guardias civiles. Es decir, ellos introducen dentro del procedimiento un concepto nuevo, y es que la frontera española la delimita, en lugar de la línea fronteriza o la línea de playa o la línea de mar, la establece la línea de guardias civiles. Y que, como ninguno logra traspasar esa línea, ellos no son devueltos, sino rechazados. Y se maneja ese concepto, pero la verdad que las imágenes lo que reflejan es que hay gente que no solo logra entrar en territorio español, sino que esa gente es devuelta por la puerta que hay sobre el mismo espigón a territorio marroquí. Aquí no hay devolución en caliente, aquí lo que hay es un rechazo, que es completamente distinto. A la altura del espigón de Ceuta hay tres morenos, tres. Allí en frente nuestra hay tres personas. ¿Lo que hacemos? ¿Los cogemos, dice? No lo sé, por lo menos retenerlos para que no sigan avanzando, que van para Ceuta. Nada, esto es ya imposible, han pasado por detrás nuestra y ya o los cogíamos o los dejamos pasar, no hay otra forma. No hay, por tanto, nada parecido a una devolución en caliente, insisto que sería irregular, sencillamente porque no hay entrada en territorio español. Fueron rechazados y se hicieron cargo de ellos las fuerzas marroquíes de las que habían escapado y que los estaban reclamando. Tous ceux qui ont pu rentrer, les premiers, la Guardia les a pris. Les a ramenés du côté espagnol. Ils ont ouvert la petite porte là. Ils ont poussé.
It's astonishing to realize that this can happen, and it is very uncommon that it follows with a legal procedure against the people, against the police officers that have committed that kind of a pushback operation. Almost on the contrary, very often the order to actually exercise these kind of pushbacks is coming from above. And it's completely illegal, right? It's illegal against all international treaties that countries like Spain and Greece are signatory to. It's illegal according to the national law of these countries. Not to mention that it's in wide contradiction to human rights and whatever kind of human conduct, moral conduct that you expect from police officers. So that this happens, and then it's documented, and nothing happened, I think it has to throw into question that kind of a mentality, deeper mentality that is there and that Europe is engulfed in, and that that is what I'm trying to get at. There is something much more profound and much deeper that is happening, that possibility that sets the condition of possibility for things like a pushback operation to happen. Y hay que diferenciar muy bien de una persona refugiada a una persona que está emigrando por otro tipo de motivos, por factores económicos, porque busca una vida mejor. Un exiliado no, un exiliado huye de su país, él le gustaría quedarse en su país, pero un conflicto bélico no se lo permite. Un conflicto bélico por motivos de religión, de raza, de presión social, y le obligan a ir huyendo porque teme por su vida. Y hay que diferenciar esto muy bien, porque el intento, la forma de entrar en otro país son diferentes. Y es cierto que en los últimos meses desde la Guardia Civil hemos notado una mayor presión migratoria procedente precisamente de este país, Siria, a consecuencia del conflicto bélico que están sufriendo. Nos preocupa que se identifique el refugio con personas sirias, porque por supuesto que hay una guerra en Siria y por supuesto que hay que atender de un modo humanitario y conceder el estatuto de refugiado a los sirios. Pero es que África está llena de conflictos olvidados. Y los supervivientes de esos conflictos olvidados, de ese conflicto en Mali, que se agravó con la llegada del gobierno del ejército francés, de la República Democrática del Congo, con la situación del Sudán del Sur, con la situación de Somalia, el único país que ha sufrido una hambruna en el siglo XXI, tenemos que tener claro que las dos realidades son realidades que requieren una atención humanitaria, que el que huye de la guerra efectivamente es un refugiado y que el que huye del hambre efectivamente es un migrante, que son situaciones, quizás sean jurídicamente distintas, pero humanamente son idénticas, huyen buscando la supervivencia y, por lo tanto, la atención que tenemos que dispensarle desde el punto de vista de los derechos humanos y la atención humanitaria es la misma. Y eso es algo que en la frontera sur no estamos haciendo. Muchas veces el debate, como se centra en este sentido caritativo del dejar entrar a la gente, ¿no?, que están viniendo para trabajar, para mejorar su vida, están viniendo porque están escapando, muchas veces olvida todo lo que genera la libertad de circulación, ¿no? Y, por ejemplo, los ciudadanos europeos, blancos europeos, que tienen libertad de circulación no solamente en la Unión Europea, sino a nivel global, esa libertad le genera toda una economía a la cual las personas racializadas o las personas provenientes de los países del sur no tienen acceso, ¿no? Y ese tendría que ser uno de los puntos del debate, ¿no?, que es el poder acceder a la economía que genera la movilidad, tanto para ir a trabajar durante 2 años y después regresarte a tu casa, como para ir a ofrecer tus productos en otras zonas, como para que si durante un tiempo hay una situación, pues, de urgencia en tu casa, tú te puedas mover para otro lugar, o porque si te da la gana de moverte. My job is to coordinate forced returns of individuals irregularly staying in the European Union to their countries of origin. For me, it is another mission accomplished.
Today, three countries participated in the flight. In total, 112 returnees were handed over. There have been no incidents. My next flight is to Nigeria. Cuando empezaron a llegar las personas que ellos consideran refugiados, ¿no? Y se empezó a hablar de refugiados, el argumento fue para que podamos nosotros acoger, aparte con ese término, a estas personas que sí se lo merecen porque están escapando de una guerra, necesitamos deportar de manera forzada a toda aquella persona que nosotros consideramos no legítima, o sea, personas migrantes ilegalizadas, vivir en este o de estar en este territorio, ¿no? Entonces empieza todo el discurso que de hecho sale en gran medida de Legeri, el director de Frontex, y después es replicado por la Comisión Europea varias veces, de decir que para poder recibir a esos refugiados necesitamos hacer deportaciones forzadas, ¿no? Y es en lo que está trabajando ahorita la Comisión Europea, de hecho, ¿no? Y por ese lado, ¿cuál es el problema que pasa con esto? Que hay una normalización del sistema de control migratorio y otra vez se apela a la caridad europea, a la superioridad de los sujetos europeos y a que ese sujeto europeo tenga derecho a decidir por sobre las personas migrantes, refugiadas, y él decidir si entran o no. No la persona migrante o refugiada si entra o no a la Unión Europea, sino es el ciudadano europeo al que se le da el poder mediante este discurso de decidir si la persona refugiada entra o no a la Unión Europea. Algún día llegaremos a un juicio, o no llegaremos, pero lo intentaremos, en el cual habrá que determinar estos hechos qué calificación jurídica tienen. Si son un homicidio, si son un homicidio imprudente, si es una denegación de auxilio. Pero lo que está claro es que no puede en las narices de la Guardia Civil morir 15 personas y no tener calificación jurídica. Eso es francamente inadmisible desde el punto de vista del derecho, sin perjuicio de que somos conscientes que cuando estamos actuando, litigando en Ceuta, estamos, si se puede usar el símil, en territorio comanche. Es decir, no son las mejores circunstancias para defender los derechos humanos porque la situación en Ceuta es una situación muy especial que hay que verla para comprenderla. Es una ciudad muy cerrada, donde realmente la mayoría de la población es de pensamiento bastante tradicional, y eso hace que se mire la inmigración como amenaza. Yo creo que la población está mal informada, y al estar mal informada, pues también su respuesta es negativa de cara a la inmigración, y además está con ese miedo de la invasión. Sobre todo las reivindicaciones marroquíes también. Se debe en demostrar que sí somos españoles, que somos los mejores españoles, que estamos militarizados, que aquí tenemos todo. Bueno, es la seña de identidad del Partido Popular. Yo creo que cuando no esté el PP, supongo que no habrá tantas banderas, porque aquí no hay que demostrarle a nadie que seamos o no españoles, ya lo somos. No tenemos que demostrarle a nadie lo que somos. Nosotros entendemos que la sociedad de Ceuta y la sociedad de Melilla
bueno, pues es una sociedad que vive esa realidad fronteriza en el día a día. Por lo tanto, no se puede juzgar desde aquí la realidad que vive la sociedad ceutí y la sociedad melillense. Lo que sí que entendemos es que es un hándicap a la hora de instruir el procedimiento es que, lógicamente, la sociedad ceutí está tremendamente agradecida a la Guardia Civil por el trabajo que hace en el día a día en Ceuta. Por lo tanto, someter a cuestionamiento el trabajo de la Guardia Civil en Ceuta, digamos que es lógico porque en el imaginario colectivo de la sociedad ceutí, la Guardia Civil es una institución muy prestigiosa. Por lo tanto, someter eso a revisión, a contradicción o a evaluación se vive como un ataque, cuando no es en absoluto lo que se pretende. Hay muchas imágenes en televisión de guardias ayudando a gente que no conoce, dándole hasta su ropa, su comida, su agua, y yo creo que la gente ve eso. Y como se puede observar, llevamos muchos años que sí somos los más valorados dentro de las instituciones que hay en España. Entonces, yo creo que la ciudadanía ve que nosotros nos esforzamos lo máximo posible por cumplir nuestra misión. Salvo que se demuestre lo contrario, las 15 personas que fallecieron, desgraciadamente, esas personas fallecieron en aguas marroquíes. Tragedia dramática de 15 personas que han perdido la vida en Ceuta. Perdón, formalmente ha sido en Marruecos, en aguas marroquíes. Las vidas no se perdieron en la zona española. Por lo que se sabe del sumario, fueron en zona marroquí. Entonces, en principio, nosotros actuamos dentro de nuestra demarcación. Yo no creo que ella esté cómoda con la causa. La entiendo, no la justifico, la entiendo. Y creo que evidentemente eso pone en las acusaciones populares mucha responsabilidad de que esta causa llegue a buen fin, porque nosotros no tenemos ni las dependencias jerárquicas que puede tener el Ministerio Fiscal, ni los problemas, digamos, de trabajo que puede tener la juez, porque la gente se olvida una cosa. Un juez en Ceuta depende en su trabajo del material que le suministra, y no me refiero a esta causa, me refiero en términos generales, del material que le suministre la Guardia Civil o la Policía Nacional. Y aquí lo que nosotros le estamos pidiendo es llévese por delante una unidad completa de la Guardia Civil. Entonces hay que ser consciente de lo que estamos pidiendo para saber también hasta dónde nos pueden dejar llegar, sin perjuicio que nosotros vamos a seguir hasta el final. La Guardia Civil, que tiene funciones de policía y funciones de investigación y funciones de prevención del crimen, debiera haber presentado denuncia por estos hechos. Es decir, una persona que no tenía por qué obedecer una orden en contra de la vida, que atentaba a la vida de otras personas, que atentaba a los derechos humanos de otras personas, al menos si no disparó un bote de humo, si no lanzó una pelota de goma, si se negó a actuar, debió haber denunciado a aquellos que lo hicieron. Aquí tenemos una omisión de perseguir delitos. La gente, las personas, los compañeros, los guardias civiles que se encuentran en la frontera cumplen órdenes, y más la Guardia Civil, que es un cuerpo de naturaleza militar con un régimen muy estricto donde las órdenes van de arriba abajo y no tienen posibilidad de discutir. El Guardia Civil entra en su turno de trabajo e intenta que su turno de trabajo pues termine con la mayor normalidad posible. Se enfrenta a cosas que, por supuesto, que se las lleva a su casa, que es un ciudadano más, que tiene sentimientos y que no se encuentra del todo conforme
con lo que tiene que hacer, pero que no le queda más remedio que acatar la ley, porque hay que dejarlo bien claro que todo lo que allí ocurre es legal. La normativa de la Guàrdia Civil sí que preveu la utilització de material antiavalot en la protecció de les fronteres i en ordre específic en aquest sentit. Ara bé, que hi hagi aquesta possibilitat no vol dir que s'estigui obligat a utilitzar-la. Evidentment, en el rerefons hi ha dues qüestions que són bàsiques. Una, qui exerceix el comandament té l'obligació de donar ordres que respectin els drets fonamentals i la legalitat internacional. Té inclús l'obligació, perquè està expressament previst a nivell legal per la Guàrdia Civil, de si hi ha un canvi de situació o el transcurs dels esdeveniments fa preveure que aquell ordre tingui, sigui contraproduent, té l'obligació de rectificar. Per altra banda, els agents concrets que estan sota aquest comandament tenen una previsió legal específica en el sentit de que quan es doni un ordre que contravingui la legalitat, que no respecti els drets o que sigui, per sentit comú, absolutament contraproduent, tenen la possibilitat i tenen cobertura legal per no obeir aquest ordre. Eso es completamente falso, porque eso sería inhumano. Y yo no creo que haya ni un solo guardia civil que utilice como blanco a un ciudadano que está tratando de subsistir nadando como puede. Las acciones de contención y rechazo llevadas a cabo en dichos escenarios por los agentes de la Guardia Civil encargados de la vigilancia y custodia de las fronteras lo fueron mediante el empleo racional de medios antidisturbios reglamentarios, siempre en territorio o aguas nacionales, por personal instruido y conforme a procedimientos autorizados, como he dicho, sujetos a los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad legalmente establecidos, por lo que quedan acogidos al uso legítimo de la fuerza que corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad. No consta en absoluto que en territorio español se produjese lesionado ni víctima alguna, consecuencia lógica, por otra parte, de no haberse dirigido en ningún momento la acción antidisturbios directamente sobre los inmigrantes, puesto que, como he dicho, el efecto era meramente disuasorio. Cuando nos planteamos este litigio desde el punto de vista del observatorio lo planteamos como un litigio estratégico. ¿Qué quiere decir un litigio estratégico? Es que litigando estratégicamente en un punto determinado se logra conseguir unas determinadas consecuencias en términos generales. En este caso los hechos son claros, la responsabilidad nosotros creemos que es clara y evidentemente conseguir una sentencia condenatoria lo que implicaría es transmitir un mensaje de prevención general a futuras actuaciones de guardias civiles en los que ellos tengan la capacidad también de cuestionar al mando, es decir, yo no voy a hacer esto porque esto me puede conllevar una sanción, es decir, que eso de la obediencia debida que no existe en el mundo del derecho porque está ya abolido, esto se abolió ya con Nuremberg, se traslade al ámbito de la represión de los procesos migratorios. Cuando sean conscientes los guardias civiles en terreno que de sus acciones se les puede exigir responsabilidad, seguramente el procedimiento o el trato a los migrantes va a cambiar de forma brutal. Hace falta una decidida actuación realmente para elevar ese estándar de derechos en la frontera sur. Por eso mismo emprendemos, digamos, distintos tipos de litigio. El procedimiento penal es solo uno de ellos. Es decir, entendemos que hay que exigir responsabilidad personal cuando existe. También se han iniciado actuaciones en la línea de someter a control de legalidad estos instrumentos de política, este protocolo, estas normas, y se han iniciado procedimientos en el ámbito de lo contencioso administrativo para someter a revisión de legalidad estas normas. Y para nosotros, desde Coordinadora de Barrios, creemos que el anuncio y la denuncia tienen que ir siempre de la mano. Nosotros denunciamos lo que está ocurriendo, pero también tenemos la, digamos, obligación o ese imperativo moral de atender la realidad de las personas que son víctimas de esos derechos. Por eso nos parece muy importante también el acompañamiento personal a las víctimas y el acompañamiento personal a los familiares de las víctimas. Oh, my God.
En relación a la campaña orquestada por, tanto por el subdelegado de Gobierno en Ceuta como por el ministro del Interior desde la península, solo cabe decir la siguiente idea. Lo que ellos digan marca una clara línea de defensa en el juzgado. Eso es evidente. Se está transmitiendo un mensaje. No es más que crear opinión. Hasta el punto de que los jueces tampoco son unas personas impenetrables, absolutamente, deberían serlo, pero no lo son. Evidentemente que creo en la presunción de inocencia de los guardias civiles, creo que actuaron sin ningún género de dudas, sin ningún deseo, que no fuera otro que el que impedir, sin poner en riesgo sus vidas, que entraran ilegalmente en nuestro país aquellas personas. Apoyo a la Guardia Civil, apoyo a su presunción de inocencia, petición de agilidad del procedimiento por el bien de los guardias civiles y de sus familias y respeto a la autoridad judicial, es lo que yo hoy quiero reiterar, como ya dije desde el primer momento. Yo creo que se encuentran bastante respaldados por el Gobierno y por la Guardia Civil en general y por lo que conozco de ellos están muy tranquilos respecto a su situación, quitando que tendremos que esperar a ver qué dictamina la justicia en ese tema. Las ONGs lo que tenían que hacer era interesarse por los tres heridos que hay de la Guardia Civil en esta pasada actuación y preguntar de vez en cuando en qué condiciones realiza la Guardia Civil el trabajo, que no lo han hecho nunca y estamos esperando que alguna vez lo hagan también. Entonces, ese es un estado de opinión. Criminalizamos a las asociaciones y a la sociedad civil que se solidariza con los migrantes con el fin de desacreditarlos como testimonios de referencia y con gran importancia en un juzgado. Desacreditamos, por tanto, la versión que puedan dar las víctimas supervivientes. Y por otro lado, paralelamente a la desacreditación de la sociedad civil, tenemos una justificación que se va transmitiendo a los imputados acerca de por qué actuaron así. Es que nos estaban invadiendo, es que era una avalancha, era mi vida o la suya. Habéis sido y hemos sido injustamente criticados por hacer nuestro trabajo, por hacer vuestro trabajo. Defender la integridad del territorio español ante el intento de entrada de centenares de inmigrantes que al asalto y con violencia procuraban acceder a nuestro territorio violentando la frontera. Y aunque eso no lo digan claramente, porque en derecho eso no se puede decir, porque evidentemente esta acción fue desproporcionada. Puedes hablar de legítima defensa cuando hay, digamos, un enfrentamiento en el que la desproporción la lleva el atacante y en este caso el atacante es la Guardia Civil. La desproporción viene de ahí, por eso una legítima defensa como justificación de su actuación porque había una avalancha humana que por medio del mar me estaba atacando, no es lógico, no es creíble, no es verosímil, pero sí puede penetrar en quien lleva la investigación y en la opinión pública, de tal forma que de cara a un juicio, si alguien se atreve a condenar a los guardias civiles, será gente muy inhumana que no ha tenido en cuenta que la Guardia Civil estaba defendiendo su propia vida y la de todos los españoles. Lo que ya no pueden es faltar a la verdad y, sobre todo, agredir verbalmente a unos funcionarios públicos que son guardias civiles
que son gente joven, tan humana y tan persona como el que más, que tienen unos sueldos que como sueldo base puede estar rondando los 720 euros, el sueldo base de un funcionario de estas características, y que están defendiendo a España, que están defendiendo nuestras fronteras, no ya de ese drama humano que estamos viendo, que son esos 200 subsaharianos que llegan aquí, están defendiendo las fronteras de las auténticas mafias que si consiguieran ganar esta batalla, pues realmente estarían dándole un palo tremendo a la democracia y al Estado de Derecho, ¿no? La Guardia Civil ha salvado en el mar miles de vidas de inmigrantes irregulares y realiza una encomiable labor humanitaria. Por tanto, no merecen reproches ni acusaciones como algunas de las que hemos escuchado en los últimos días, y por eso mismo yo, como ministro del Interior, la rechazo frontalmente y formalmente en sede parlamentaria. Yo puedo recordar simplemente que hace muy poco tiempo un guardia civil por la noche y con niebla oyó caer un bulto al agua, se lanzó y a 8 metros de profundidad rescató a una mujer y subiendo al hijo suyo de 6 o 7 años. La mujer estaba embarazada y lo que hizo fue ponerle a su hija en recuerdo y en gratitud a la Guardia Civil el nombre de Pilar. Yo creo que eso dice mucho en favor de quienes están todos los días salvaguardando nuestras fronteras y sobre todo con una consideración tremenda hacia los que sufren, ¿no? Y ahora les ruego que se pongan en pie para realizar una proclama conmigo. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! Yo es que no valoro esa condena porque no creo que la vaya a ver. Porque en todo momento se actuó con absoluto cumplimiento de la normativa y los jueces son imparciales y en mi opinión deberían ser absueltos. Y además, considero que debería ser archivado, no absueltos. Debería ser archivado porque no considero que haya habido ninguna vulneración. Al revés, se ayudó a todas las personas que estaban en mala situación en ese momento. Yo creo que se salvó esta vida. Para concluir, me atrevo a pedirle nuevamente a vuestra patrona, la Virgen del Pilar, y encontrándonos en Valencia, cómo no, en su abdicación de la Geperduta, que siga extendiendo su mando protector sobre los guardias civiles y sus familias y que ampare cada día su labor cotidiana por conseguir una sociedad mejor. Que hay que tener y que siempre vamos a tener, sí que nos alegramos profundamente del archivo de esta causa. Nos alegramos primero por los propios guardias civiles que se han visto implicados, ¿no? En segundo lugar, nos alegramos también por sus familias, porque han tenido que estar sufriendo todos estos meses. Nos alegramos también por el cuerpo de la Guardia Civil, al que se le ha puesto en tela de juicio en no pocas ocasiones sus actuaciones. Y en último lugar, nos alegramos por España, porque la Guardia Civil, no olvidemos que es un estandarte de nuestro país y es una fuerza de seguridad del Estado absolutamente imprescindible. We were in Ceuta when we read that the Tarajal case had been dismissed. For me, the strangest thing was to read that the initial case had been unable to directly contact any of the witnesses who were there that night, any of the men who were in the water. But survived. We read this having less than 24 hours ago been with one of the witnesses, a mere couple of miles from Ceuta. And of course, it crosses your mind, how is it that we could go hang out at the SETI for a couple of hours, meet a couple of guys, take a bus an hour, meet another couple of guys, spend a week asking some questions and confirm to reasonable certainty, I think, that we had met people who were there, that they were telling us the truth, that we had some sense of what had happened, and then come back across the border and have a judge with all of the powers of the state behind her say that
it is impossible to have the conversation, even begin the conversation. Of course, it crosses your mind that that's a little weird. Clar, en aquest cas, i llegint aquesta resolució, recordo que en primer lloc em va cridar l'atenció que es fa al·lusió en tot moment a la categoria immigrant. Los immigrantes, los immigrantes... El llenguatge no és neutre. I potser, darrere d'aquest tipus d'utilització de termes, categories, com és la d'immigrants, es pot arribar a amagar una certa distància, una manca d'empatia amb el que, en definitiva, es tracta de persones. És partidària de no atribuir responsabilitats als agents, però em sembla particularment greu que la jutgessa explícita i textualment carregui la responsabilitat d'aquestes lesions o fins i tot d'aquest resultat de mort a les persones migrades que estaven intentant accedir a territori espanyol. Sens dubte, si aquestes persones haguessin sapigut que travessar o quedar-se en aquella situació suposava un risc de mort, haguessin rectificat i no se'ls va donar la possibilitat de fer-ho. Era impensable que s'arribés a aquest resultat. I per tant, i sobretot després d'haver-hi un resultat letal, em sembla especialment sagnant que s'arribi a fer afirmacions d'aquestes característiques. Estem parlant de vides i de sers humans. I més enllà d'aquest punt, no crec que sigui convenient ni necessari suggerir qualsevol altra actuació. Desde luego, cada uno es libre de pensar o de sugerir lo que crea procedente, pero desde luego, desde el punto de vista del gobierno, este tema se ha terminado. What you realize is the limits of journalism. Only a judge or a law enforcement body with the legal power and responsibility to investigate can actually find out what happened. I can't. I could stay there a year, and I can't definitively prove what happened. I'm just a reporter. So does it create a sense of impunity? I think what it created was a sense that this would just never be explained, and that's very frustrating from a reporter's point of view. I can't go to the judge or to a prosecutor or to a police officer and request an interview, and if they grant that interview, ask what happened. I can't do that now because they didn't investigate it. So all I have is a lot of circumstantial and anecdotal evidence, and I can get very close to proving what happened, but only a court can really prove it. Davant d'aquesta comesa policial, sempre s'ha de tenir en compte una premissa bàsica. És a dir, el mal que jo pretenc evitar és superior al mal que jo causaré emprant de determinada manera o interpretant de determinada manera l'ordre policial que m'ha estat donada o la missió que tinc policial en aquest cas concret. Evidentment, això és una cosa que ens afecta als drets de tota la ciutadania, sigui en una frontera, sigui en un carrer, sigui en una presó, sigui en un centre d'atenció de menors. És, d'alguna manera, sintetitzar un esquema de valors que en aquesta resolució es plasma d'una manera claríssima. Jo crec que aquí també és rellevant reivindicar quelcom que en totes les actuacions policials s'ha de tenir en compte. I és que la policia a la que interactua amb algú esdevé garant de la indemnitat, no només dels drets, de la dignitat, sinó de la indemnitat física d'aquesta persona. Els agents tenen l'obligació estatal i reconeguda a nivell internacional d'actuar preservant la indemnitat d'aquestes persones. Si aquesta resolució esdevé ferma, genera un precedent d'impunitat gravíssim, que en aquest cas es focalitza o es projecta en la defensa de la frontera, però que es pot extrapolar a qualsevol actuació policial en qualsevol situació, i això és francament perillós. Com he dit abans, si hi ha ONGs que consideren que se vulneren els drets humans en Ceuta y Melilla, tiene la justicia para acudir a ella y, como antes he comentado, no hay ninguna condena a ningún guardia, ni policía, ni ningún otro miembro del Estado sobre este tema. Si no hay ninguna condena, yo entiendo que estamos en un Estado de Derecho, es que no ha ocurrido.
Las muertes de Ceuta es como el caso más patente de que si no somos capaces de depurar responsabilidades con esto, demostraremos como sociedad que estamos despreciando absolutamente lo que sucede en la frontera y que eso no nos importa la frontera en términos de seguridad, no de derechos humanos. Si damos por bueno que 15 personas se puedan ahogar, al menos, en nuestra frontera, en mitad del uso de material antidisturbios, y que no merece una investigación para conocer los detalles de eso y depurar las responsabilidades de eso, estamos mandando una señal muy clara de gestión de fronteras. Una señal que, por cierto, nos copian de fuera, porque luego viene Hungría y hace exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo aquí, inspirados en España, porque en España no pasa nada, entonces, ¿qué va a pasar en Hungría? Tienen el precedente español para hacer lo mismo allí, porque están haciendo lo mismo que nosotros hemos hecho aquí. La sociedad española ahora mismo se está volcando con las personas refugiadas, ¿no? Algo que tenemos que conocer es que lo que está pasando en la frontera este de Europa en el año 2015 es lo mismo que pasó en la frontera sur de España en el año 2014, con la única diferencia de que ahora son sirios de clase media quienes migran y antes eran subsaharianos. Esa es la única diferencia de lo que está pasando entre la frontera este de Europa en el año 2015 y la frontera sur. Pero son refugiados que huyen de conflictos, que solicitan acceso a Europa y que no tienen vías seguras para acceder a Europa y que tienen que jugarse la vida en el mar o en la valla. Si en algún momento las políticas de control migratorio estuvieron por encima de esa salvaguarda del derecho a la vida, efectivamente estamos hablando de algo que no es democracia. Estaríamos hablando de otras cosas. What we really have to ask is, under what conditions are the states of Europe willing to violate international law and even the protocols of the European Union itself? Okay, so that's one. Two, under what conditions does an obviously precarious human being swimming towards shore deserve to be killed or to be construed as a missile or as an attack? The only way we can understand this is through understanding a kind of racial phantasmagoria, right? A racial phantasmagoria where Africans are invading Spain, right? That they're somehow coming with their military arsenals and their enormous power. And that Spain is enormously vulnerable in relationship to this black menace, right? This is a massive racist phantasmagoria. So to shoot them as if they were powerful instruments of war is to, again, invert the true relations of power, because who is militarizing the situation? It is those who are guarding the borders, those who are using their guns to kill obviously precarious lives in the middle of the sea, and who treat those lives as if they are worth nothing. They do not bear any human rights. They do not bear any legal rights. They have no rights of sanctuary. They are not accorded any dignity as humans. They're gunned down as if they were beasts or animals, or on the one hand, so exceedingly without value, or they're imagined to be a military threat to the country, which is just pure phantasmagoria. I mean, maybe we can talk about the psychosis of the state. You know, at such a moment, it seems very, very important.
So because the welfare state is being rolling back its benefits already for many years, because neoliberal policies are making the labor market less and less attractive to the national population, there is this growing insatisfaction of autochthonous people with the conduct, with politics, with the conduct of the state. And it's a precisely vicious way of the state to reinsert its value in the eyes of the national citizens by excluding forcefully and showing that people who are not part of the nation are subject to very extreme measures, which the only thing that it, the sensation that it gives to people who are not subjected is a sensation of privilege. Que en un momento en donde en la Unión Europea hay una absoluta libertad de circulación de sus ciudadanos, absoluta libertad de circulación de mercancías, tanto interno como externo, uno de los pocos espacios donde el Estado-Nación todavía sobrevive y donde todavía se puede construir soberanía es sobre los cuerpos de las personas migrantes, ¿no? Y en concreto en el caso del Tarajal, es muy fuerte porque en las declaraciones de Jorge Fernández Díaz puedes ver claramente que se sitúa básicamente la frontera sobre el cuerpo de las personas migrantes, ¿no? Hemos dedicado 290 millones de euros al control de fronteras y menos de 10 a la asistencia a personas refugiadas, ¿no? Quiero decirte que esto me parece que es una lectura que refleja muy bien hasta qué punto estamos distorsionando la realidad, y esto es algo que la sociedad española no conoce. I think it's very telling to that kind of dynamic that Europe basically doesn't want the refugees to arrive at Europe. Otherwise, there are clearly enough resources, there is clearly enough space, there is only not clearly that kind of will to go ahead with it. En fin, esta paradoja increíble de que estemos llorando lágrimas de cocodrilo con lo que sucede en Hungría cuando tenemos una situación exactamente igual desarrollada durante años en Ceuta y Melilla, donde el 60% de la gente que llega son potenciales refugiados y no se les deja presentar su solicitud. Primero porque Marruecos nos hace el trabajo sucio, son nuestros matones de frontera, los tenemos de porteros de discotecas de Europa. Para nosotros poder tener las manos limpias, hemos subcontratado una agencia de seguridad que es la policía marroquí al otro lado de la frontera, para así nosotros como Estado poder decir no, han sido ellos, no hemos sido nosotros. En el caso de la muerte de Ceuta, nos mintieron, pero otras veces, cuando es verdad que Marruecos se encarga de todo, nosotros también tenemos una responsabilidad, porque están controlando nuestra frontera, no la de Marruecos. Están controlando a la gente que se quiere ir de Marruecos. Por tanto, a Marruecos no le interesa nada contenerlos, los contienen para hacer el trabajo que nosotros les decimos que hagan. Ahora, España siempre ha sostenido que Ceuta y Melilla son España. Pues compórtense como si fuera España y denle el tratamiento que le darían si llegaran a la costa de Almería. Es decir, un tratamiento humanitario y conforme a derecho. Si no son España, díganlo ya y entonces eso es otra historia. Pero si son España, el tratamiento tiene que ser conforme al derecho español. I think what is happening in Ceuta and also in Melilla is largely unknown to a lot of people in Northern Europe. I think a clear example of this is to explain what was happening there. I would often begin by showing people a famous photo in Melilla of a golf course and people playing golf in the sun on a lush green golf course, and behind them on a huge, highly fortified razor wired fence, there were schools of men waiting to try and cross over the border. When people see that, they are shocked that this exists and that this is a border in Africa between Africa and Europe. It's something that I think a lot of people aren't aware of. And I think if people were to see these images and other things that we saw when we were down there, then they would realize that this is an important discussion that people need to look at. They need to look at Ceuta Melilla as an example of border policing, and we need to ask ourselves whether that's something that we want to see replicated in other countries now in Central and Eastern Europe as they try and repel refugees from entering Europe.